De esta tierra que ahora se enorgullece con el título de capital cultural y artística del Ecuador. Para ti fueron nuestros primeros arpegios rebosantes de fe y amor. Pues tenemos la romería más grande de Sudamérica, la segunda después de la Virgen de Guadalupe de México. Entonces somos tan orgullosos de nuestra Virgen, la gente pues habla de todos los milagros que nuestra Virgen hace. Y es increíble ver que la gente viene de Perú, de Colombia, de todo el Ecuador, gente con una devoción muy grande. Primero es una devoción a la Madre de Dios, ¿no? A María Santísima, que desde el inicio del cristianismo viene generándose en diversos lugares del mundo. Aquí, de manera específica, en el Cisne, viene desde 1594, ¿no? Ya mucho tiempo, hay toda una tradición en el que los moradores del Cisne, debido a una sequía que sufrieron y una plaga de ratones, pues se vieron obligados, o al menos pensaban, dejar esa comarca, dejar el lugar donde habitaban para trasladarse a Chuquiribamba. Pero ahí es cuando se apareció la imagen de la Virgen del Cisne, primero a una pastorcita, dice la tradición, y luego a los caciques del pueblo, y le pidió a la Virgen María que construyeran una casa, construyeran un lugar para que ella viviera, diríamos, de manera figurativa con ellos, para ella poder alcanzar de Dios, ¿no?, aquellos auxilios que necesitaba. Y efectivamente llovió, se desapareció la plaga de ratones, y desde ahí arrancó la devoción a la imagen de la Virgen del Cisne. Bueno, primero le voy a decir la romería, porque viaja de aquí a Loja todos los años. Es por Simón Bolívar, porque Simón Bolívar viene acá al Cisne. Él también le pide ayuda a la Santísima Virgen, que le ayude en las batallas que realizó. La Virgen le hace muchos milagros. Entonces Simón Bolívar, de agradecimiento, decreta que la imagen sea llevada de aquí a Loja a la feria que él es el fundador. El decreto lo firma en 1829. Y en 1830 hacen la primera caminata. Todos los años va de aquí a Loja en procesión, en romería, por el decreto de Simón Bolívar. Creo que en Loja somos muy católicos y en la caminata de la Virgen del Cisne, cuando llega aquí a Loja, es la evidencia más grande y más pura que los lojanos, y no solamente los lojanos, sino de muchas partes del Ecuador y muchas partes del mundo, evidencian aquí. Y vienen simplemente, la mayoría de años no vienen casi a acompañarla, sino la mayoría de gente viene a agradecerle por todo lo que ella hace, por sus familias, por todos los milagros recibidos y por todas estas cosas. Bueno, esta imagen fue encargada por un grupo de devotos, porque nosotros sabemos de que aquí en el Ecuador y sobre todo en el sur, los lojanos, la gente que vive por el Cisne, tiene mucha devoción a la Virgen. Entonces, como es una Virgen muy milagrosa,
Entonces los devotos dijeron, bueno, es necesario que una representación de esta divinidad, ¿no?, esté pues en los jardines del Vaticano. Entonces va a irse a ese lugar para que sea vista, sea adorada por todo el mundo, ¿sí?, como una virgen nuestra de acá, de Sudamérica. Nosotros todos los años caminamos acompañándola, haciendo presencia, porque es nuestra madre, y a nuestra madre tenemos que acompañarla a donde quiera que vaya, ¿no? Excelente, realmente es un sentimiento súper bonito, es una experiencia que creo que deberían las personas venir acá, que vean cómo se siente cuando pasa la Virgen y uno le ve. ¿Qué le has pedido a la Virgen? Ella sabe muchas cosas, pero más tengo que agradecer que pedir. Pero sí caminamos con devoción, siempre poniéndonos en las manos de María Santísima, y lo principal, agradeciéndole por todos los favores que recibimos, por toda la protección de nuestra Madre Santísima. Mi primera experiencia como católico que soy fue ir hasta Catamayo, pernoctar en Catamayo y traer a la Virgen de Cisne hasta acá, hasta Loja. Realmente esta romería la hice con mucha devoción desde la primera instancia, porque estuve con una familia católica que me alojó, la familia Moncayo Palacios, que ellos siempre me inculcaron, vamos a decirlo así, el amor por la Virgen del Cisne. Y ahora soy devoto. Nosotros sentimos que viene nuestra madre, que nuestra patrona está llegando a la ciudad, entonces se respira un aire diferente, se respira un aire cálido. Nosotros que trabajamos en el turismo podemos recibir con los brazos abiertos a la gente que viene de fuera. Bueno, sí, bastante. La Virgencita nos apoya mucho, ¿no? Vienen bastantes peregrinos de muchos lados de Ecuador, incluso de otros países, ¿no?, a la caminata, y Loja es un centro, ¿no?, donde se acoplan toditos. Y bueno, el negocio está más que todo teniendo más circulación, ¿no? Bueno, en realidad la presencia de miles de turistas, de miles de peregrinos que vienen a pernotar aquí en nuestro cantón, esto permite que hoteles, restaurantes, farmacias, almacenes, totalmente se dinamiza la economía de nuestro cantón, el mismo transporte se beneficia de lo que es esta actividad turística y religiosa, y sobre todo destacamos que el Ecuador, que la provincia de Loja, que Catamayo es un cantón con gente de mucha fe, muy convencidos y sobre todo muy agradecidos de todas las bendiciones que hemos recibido de la Virgencita del Cisne. Esta semana ha sido muy fuerte, ha habido días en los que no se ha facturado ninguna persona de Loja, hemos estado constantemente recibiendo turistas de todas las partes del Ecuador, y me ponía a analizar de más o menos en lo que se facturaba de Lago Agrio, de Galápagos, de Guayaquil, de Quito, y o sea, da gusto que lleguen aquí, que lleguen recomendados. Nosotros, bueno, tratamos de mantener la calidad, entonces para nosotros es muy importante, y por eso también la acogida que tenemos de los turistas. De manera histórica, Loja se ha preparado año tras año en una articulación importante con las instituciones del gobierno nacional, que han podido pues articular ese trabajo precisamente para recibir a los ciudadanos. Loja es una ciudad segura, así lo determina unos datos estadísticos recientes del Ministerio del Interior. Loja es la subzona que más reduce delitos a nivel nacional, y esto por supuesto que es también un punto importante para atraer al turismo, para atraer a los visitantes, y por supuesto es sumamente importante para nosotros prepararnos de tal manera que los servicios turísticos, los servicios hoteleros estén al día y estén por supuesto brindando lo mejor de sí. Hay que decir que en toda la nación iberoamericana se levantan santuarios en nombre de las más diversas advocaciones, pero que esta advocación es la que ha concitado el amor de la patria ecuatoriana y la ha declarado la reina y patrona del turismo.